Te recuerdo amándola. Thank you.
Hola, muy buenas noches. Qué tremenda emoción encontrarme con ustedes en esta bella ciudad, rodeada de amigas y amigos en una ocasión muy especial. La conmemoración de 30 años de nuestro querido Festival Internacional de Cine de Valdivia. Hola, muy buenas noches. Para mí es un honor acompañar a Amparo en esta ceremonia. Estamos celebrando 3 décadas de cine en esta bellísima ciudad, rodeados de cineastas, de artistas, de estudiantes, autoridades que ya vamos a saludar, e instituciones que permiten que año a año se realice este encuentro tan importante de la cultura en nuestro país. Un abrazo a quienes nos han seguido durante todo el festival en nuestras redes sociales en el hashtag FICValdivia2023. Excelente. Bueno, una cosa como... Es un viaje al futuro. Entonces, así son las cosas, ¿viste? Nerviosas. Las letras bailan, entonces, sí. Bueno. Aquí baila. Sí, la obra ya se rindió Allende, con la que inauguramos esta ceremonia. Nos invita a un verdadero viaje visual y auditivo. Los sonidos de Te Recuerdo, Amanda, como leitmotiv, junto a otros característicos de la época, logran trasladarnos a ese 11 de septiembre de 1973. Esta obra, realizada especialmente para esta ocasión, del artista Adrián Pertaut, quien junto a la Orquesta de Cámara de Valdivia, con su director Rodolfo Fischer y con el apoyo de la librería Río de Letras de Valdivia, hacen posible que hoy la disfrutemos como un compromiso con la memoria, en un año marcado por los 50 años del golpe militar. Le pedimos nuevamente un gran aplauso a los realizadores. Queremos agradecer el enorme trabajo de composición, pero también de recolección de fotos originales provenientes del Museo de la Memoria, a quienes también saludamos y agradecemos por su apoyo. Amigas y amigos, esta noche les saludamos desde este lugar tan único como es el Teatro Cervantes, que ha acogido a tantas creadoras y creadores que se han convertido en nuestro espacio de encuentro en torno al cine. Aquí conoceremos a los protagonistas, cineastas y nombres de las obras que se convertirán en clásicos del futuro. Gracias a cada uno de ustedes presentes en este teatro y a quienes nos acompañan en línea. Gracias por acompañarnos. Gracias, Valdivia. A continuación, vamos a saludar a las personas y autoridades presentes esta noche.